esto? ¿Qué clase de tarea? Bajando la carnada aquí. Oh my god. ¡Una pila! ¡Papa! ¿Cómo trabajar con carnada? ¡Apúrate! ¡Ahí más! No sabes, voy a dar adelante. ¿Se dejó de grabar? Sí, ¡no! Cabero, levanta un poquito. Cabero, tiré la vara del fondo y se enganchó un maje. Ahí lo cogimos. Y con ese andaba otro más. So, le tiré un calamar y ahí enganchamos el otro también. So, vamos a tratar de sacar el otro también ahora. Ahí está por allá. Si aquí en 80 pies hay más, ¿y cómo estarán allá afuera? Wow, qué rico, man. Qué rico empezar el día así. Vamos a esto para que no moleste. Ahí tenemos con calamar. Se comió el calamar bajando. Yo te tiré tirando la vara eléctrica y de pronto eso ¡fua! Y se enganchó. Qué clase de locote. Y aquí lo tenemos enganchadito ya. Este. Ah, qué rico empezar el día así. Y esta cosa no va a aprender. Hoy no tengo idea por qué. Ahora sí vas a aprender. Oye, magis, magis. Así por casualidad hay otro más porque. Bueno, nunca se sabe. Vamos a coger el gafo aquí. Ay, esto está bonito acá adentro. Ahí está. Aquí ya tenemos el gafo. No está muy grande. Pégate por aquí. Lo firme. Mira qué lindo está. ¡Echa! Sí. No, se encabronó. Se encabronó. Porque aquí no puede haber la purga, cuando uno está pescando cabrón tiene que coger las cosas con calma. Mira, se fue. Se fue. Ay, se tapó. Está enganchado suavecito porque yo nunca lo hablé duro. Y nada. Se fue. Ahí está. Ahí está solo. Mira otro más aquí, apúrate. Ah, esto otro de segundo más y enganchado con. Para a fondo. Shh. Idiota, salen para allá. Había otro. A ver si está ahí todavía. Vamos a sacar de ahí. Manténle presión. Eso es una vara nomás, recuerda. La vara, te dije, guarda esa vara, ¿dónde la pusiste? La guarda ahí adelante. Ahí está, ahí va a comérselo ya. Ahí la está mirando. Ahí la está mirando. Está hablando, está hablando. Déjalo que dale, déjalo que dale. Ese freno está suave. Tú manténlo como. Eso es como un carrete normal, lo recoges si te hace falta recoger. El otro es que no veo. Mira, viene ahí, viene ahí. Cómetela, viejo. Que como es el alambrón no le gusta. Pájaro estúpido, dale para allá. A ver si podemos coger el otro. Manténle la línea con presión. No quiere esto, bro. Ahí no hay presión ninguna, machito. Mira, ahí, ahí. Vamos, come tú también, vamos. Dale, vamos, cómetelo. Ahí lo cogió. Lo enganchamos. Ahí está. Sí. Está más grande. Suave, suave, dale ahora. Ahora arriba. Este 5 hay que cogerlo con el gaff. Esta línea fina.
Tienen que comer, ¿cómo no van a comer? Espérate, espérate. ¡Woo! No hagas nada, no hagas nada. Ya te veo desesperado, Dios mío. Relájate. Atrás del pescado. No le enganches en la línea. Cuando te diga. En la cabeza. Donde tú quieras, que no sea en la línea. Esta vez de todavía. Ay, no, mire, más, aquí bajito. Cero. No te apures, no te apures. Mira, el gato. Guárdalo, guárdalo. Yo te aviso. Relájate. Calmadito. Ese pescado está verde. Ahí va a correr otra vez. ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Por qué pita eso? Y ahora sí lo puedes coger. Mira, mira la diferencia, ¿ves? ¿Viste? No te apures, no te apures, no te apures. Algo pitando por algo ahí. Está abierto. Deja ver. Aguanta el gafo otra vez. Yo lo cojo. Yo lo cojo que tengo nervioso. Cuando él pase para acá, yo lo hago. No, mira la pinta puñalada que le. No. Ahí no, ahí no, ahí no. Vamos, que vas a partir. Ah, ya el hambre puesto, no se va por ningún lado. Magis, 80 pies, 90 pies estamos. Cuando lo busca allá afuera, no importa. Ok, tenemos un magis, magis. ¿Ah? Como tú quieras. La cosa es que el hielo está arriba de ellos. Pero, macho, así no, ahí no están todos los pescados. Tienen que ponerlos todos juntos. Pon todos los pescados para allá y tirar el hielo arriba. Cuidado, 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 cuidado. Y va a tirarlo en ese momento. Esta está aquí. Ven, si quiere pelear hasta aquí, para prepararle esa vara. Ponte aquí. Aguántalo bien, mantén la presión nada más. Saltando. Qué bueno. Ya lo que salta. Y salta porque está vivo. Manténlo más o menos ahí. Ahora no puedo coger un solo ojo al hijo de esto. ¿A ninguno al lado? ¿Eh? Ahí va el hijo con ellos. Mira, mira, mira cómo hay más ahí. Mira una pila ahí. Pues no lo recojo más, no lo recojo más. Ya. Ahí está el otro, ahí está el otro. ¡Bum! Ya se lo comió. Ahí está, ahí está. Vamos a coger unos cuantos, no lo saquen. No lo saquen. Manténlo ahí. Ya se fueron aquellos. Vamos a coger ese. Están con aquel. Vamos a coger ese ahora, pues espérate. Espérate. Dale para arriba la palanquita de esa vara. ¿Cuál? Para recoja. La palanquita, ¿sí? Para arriba. Ahí te pago. Ahí estamos, tigre. Ok. ¿Dónde está el tuyo? Ok. Saca la, eso, si puedes ahí, la caña del agua. Oh, ¿dónde está el gaf? El gaf.
arriba. Dios mío. Manténlo ahí. Ay, Dios mío. Opa ahí. Lo voy a enganchar y lo coge, ¿ok? ¿Dónde está? Cógelo, ven. Pon la vara en el piso o sácalse. Deja el nervio, relájate. Abuelo, te digo, cógelo con calma. Vamos a sacar esta vara. Tíralo en el piso y vamos a coger este. Ok, espérate. Este está solito. Este está solito. Opa ahí. Mira otro maíz. Sácala solo ese. Cógelo duro y sácala solo. Un solo, cinco. Venga, pila, apúrate. No te demores. ¿No puedes sacárselo? No, no, pícalo, pícalo y con otro. Voy, voy. ¿Lo tienes ahí? ¡Sácate! Coge el anzuelo este. Ah, toma acá, toma acá. Estás nervioso. Coge la barata. Suéltate. Aguántalo ahí. Había más, más y más y rol. No lo recojas, no lo recojas. Manténlo ahí nada más. Ahí, dale, déjalo que vaya. Déjalo que vaya, déjalo que vaya. Bueno, más y más y caballero. ¿Ves alguno? Si no, voy ahí, si no, échale para atrás. Míralo ahí, ahí están, ahí están. Ahí están. Ahí están los otros. Ahí está. Lo cogí ya. Está enganchado. Ahí está. Vamos a sacarles. Claro. Ven para acá. Dale, apúrate, recógelo, mira una pila, dale, no, recoge, vamos, vamos, pédalo duro, vamos. Vamos, hay una pila más y más aquí. No puedo perder tiempo. Hala la vara para allá, la vara para allá. Y hálalo, y recoge, vamos. Vamos. Ven, coge este. Lo mismo con el anzuelo, apúrate para coger el otro más. Dale, tengo una pila aquí. A ver si le puedes sacar el anzuelo. Va a ser un anzuelo triple. Ven, ven para acá entonces, coge esta aquí. Déjalo caminar un poquito para allá. Déjalo caminar un poquito, estoy dejando que nada un poquito para afuera. Sí, para que... Ahí. Ahí. Aguántalo aquí. Ven. Aguanta aquí. Suelta, suelta esto. Voy a poner una carne. Dime cuando veas otro. ¿Ves algo? Ellos están cerca. Bueno, estaban. Han venido un par de veces. Que se zafa y se va a zafar. Deja el nervio. Los nervios es lo peor para la pesca. ¿Lo has recogido? ¿Por qué lo recogiste? Mira el otro ya. Allá, ya tengo otro enganchado. A ver. ¿Se la comió? Ahí está. Vamos a sacarle ese. Vamos para allá. ¿En tu vida habías visto esto? Es de que sacarlo ahora. ¿Eh? Sí, ese lo vas a poder subir para arriba normal. Pero tienes que subirlo con cuidado. Vamos, súbelo, compadrito. Dale. No, nunca está en poquita línea, coño. Vamos, lo mismo, a sacar el anzuelo. Cuidado. Cuidado con los pies míos. Dale. Dale, que vamos a coger 100. Aguántalo por la galla, aguántalo por la galla. Aguántalo por la galla. No hace nada. ¿Qué chanque? Ay, Dios mío. No hace nada. ¿Eh?
Ay, Dios mío. Aguanta el pescado para la mano, coño. Ay, Dios mío. Qué cobarde eres. Aguanta aquí, llama acá. Y te pones nervioso. ¿Tú sabes que quieres coger pescado con la chancleta? No, 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 vaya. Ay, Dios mío. Tú sabes lo que es coger un pescado con una chancleta. Eso es lo último, los muñequitos. Ay, estos rookies, Dios mío. Ahí está. Vamos a ver si vienen otra vez. Voy. Voy a subirme arriba para buscarlo. Quédate ahí. Tú sigue tu pescado. Ahí está ya. Ahí está el otro ya. Vamos a sacarles. ¡Ay, Dios mío! ¡Vete para acá, mijo! Pero sácalo para acá. Ahí. Súbelo con vara. No, no, no. Ahí, sube. No, no recoja. Dale. Arriba, 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 arriba. Sube, sube, sube. Ay, Dios mío, lo mato. Señores, les quiero agregar algo porque la verdad que esto fue una locura, esta pesca de Magi. Yo estaba extremadamente nervioso. Y les voy a decir algo. Estaba nervioso porque quería coger los pescados. Estaba loco por coger los Magi, ¿verdad? Pero lo que me tenía más nervioso a mí es que Robert es novato y le está aprendiendo a pescar. Él le encanta la pesca, pero está aprendiendo. Nunca había pescado más y nada así. Y al verlo a él tan nervioso, me desespera, cometiendo tantos errores, ¿sabes? Me desesperaba, me ponía más nervioso a mí. Imagínense que en ocasión de pescado se le metía para abajo al barco y él se quedaba así. ¡Hálalo! ¡Sácalo para el lado! Si no eran tan... Se dejaban controlar fácil. Nada más le hacía así para el ladito con la barra y lo sacaba. Pero esos son los nervios porque simplemente no sabe. Estas son cosas que se aprenden con experiencia, ¿verdad? Ahora, referente a esta parte que fue la peor parte del video. Y le voy a explicar por qué fue la peor parte. Ahora, primero voy a explicar cuál fue el error. El error grave no es no saber subir el pescado. Él no sabe hacerlo. No hay problema. El error grande es que cuando él los trató de subir y no llegó arriba porque... Los motivos fueron varios. Uno es que tienes que trancar la línea con tu mano. La puedes aguantar adelante y la puedes aguantar atrás con el carrete. Y le haces un poquito de presión para subirlo. Ahora, en este caso, el problema no fue que no llegó. El problema es que al no llegar, tú debes dejarlo caer a fondo, llega al agua y repites otra vez cuando estés listo. Y una, dos, 10 veces hasta que lo subes al barco. El error grave fue que él se ponía, estaba tan nervioso. Esto ya lo sabía ya porque en otras ocasiones ha pasado pescando macarela, pero bueno, eso no es el problema. El problema es los nervios que están tan grandes. ¿Qué hizo él? Aguantó la línea tan duro con la mano y lo dejó él pescado en el aire. Y... eso no se puede hacer. Si tú no tienes la flexibilidad de la línea de carrete para que afloje el golpe, lo vas a perder. Y el error grave, 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 quererlo coger con la mano. Tú no puedes aguantar la línea con la mano. Si tú aguantas una línea con la mano cuando estás subiendo un pescadito así como esto, que están como locos. Si un pescado que está muerto así arriba del agua y la línea es gruesa, lo puedes subir, no hay problema. Pero cuando un pescado, un pez, un pescado, ¿por qué no llamarle? Está como loco así, dando cabezazo. No cojas la línea con la mano, porque es obvio que cuando lo cojas con la mano, que haga así, se va a partir la línea. A no ser que estés usando 50, 60 libras de línea, que en este caso estamos usando línea fina, 30 libras entre comillas fina, pero no tan fina, pero bueno, estamos usando 30 libras, los cabezazos que dan esos animales, simplemente parte de la línea. Ese fue el error grave, el tratar de sacar el pescado con la mano cuando está, como le decimos nosotros, verde, que está agresivo, que está vivo, fuerte, así. No lo hagan con la mano. Me tomé el tiempo ahora de parar el video un momentico para decir estas cosas, porque aparte estábamos nerviosos, andábamos como locos, que no lo voy a negar, están viéndolo en el video. Estos errores pueden pasar y lo quiero aclarar para que traten de que aprendan un poco de esto y no le pase a ustedes. Si ustedes tratan de subirlo y no llega arriba, dejen lo que baje, lo vuelven a controlar y lo suben otra vez. Tómense su tiempo, traten de calmarse. Y yo sé que en este caso yo no ayudé, yo estaba también nervioso y les juro que estaba más nervioso porque lo veía tan nervioso. Imagínense, había momentos que yo estaba pescando, que peleando un maje, ¿verdad? Y los tenía pegaditos al bote y él... se tiraba a cogerlo con la mano. Bro, ¿qué tú haces? ¿Estás quieto? Relájate. Era una locura, pero por lo que estaba es nervioso porque nunca ha hecho esta pesca. Nunca había visto Magi. Bueno, primera vez que cogía Magi, estaba como loco. Pero imagínense, yo peleando y él quería coger la línea con la mano. Era una locura. Esto fue una locura, pero no fue bien, no fue bien. Ay, Robertinho. Acá no voy a perder más tiempo. Pues se van a ir los más. ¿Está bien puesto el anzuelo? Déjame subirlo, voy, quédate ahí. Ah, sacamos unos cuantos, pero coño, hubiéramos sacado todo a hacer.
Todo logramos sacar. ¿Cuánto sacamos? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro es mejor que nada. Vamos para allá. Bueno, mi gente, miren para acá. Uno, dos, tres, cuatro más y sacamos. El Robert soltó uno sin querer ahí y se fueron todos atrás de él. Pero no importa, sacamos cuatro. Siempre, mientras mantengan uno en el agua, ellos se quedan. Pero si se te va uno, se te van todos. En esto no pueden haber errores, cabrón. Cuando están cogiendo más imagen, cuando están sacando más imagen, tienen que hacer las cosas bien porque se desaparecen. Cuando uno se van todos los demás atrás de ese. Porque piensan que se vio carnada, que todos le caen atrás de ese a coger la comida. Y habían unos cuantos. Pero bueno, no importa. Tenemos cuatro buenos más imágenes aquí, más dos que cogimos anterior, más otro más. Tenemos, ¿cuánto? Cuatro, cinco, seis, siete más imágenes. Estamos súper bien por ahora.